Preocupado se encuentra el propietario de la empresa Ford Construcciones ante las recientes amenazas de las cuales han sido víctimas en el campo Las Sierra Infantas y ante la reciente quema de una retroexcavadora el pasado miércoles. Efectivamente, hay una... la empresa de nosotros suministró una maquinaria pesada para ejecutar un proyecto que se ganó una empresa que agremia a unos pequeños contratistas en el centro de Ecopetrol. El viernes dirigimos la máquina hacia allá. El sábado fuimos objeto de unas amenazas e intimidaciones a los obreros, a los operadores que estaban allá, iban a realizar los trabajos. Los daños de la retroexcavadora quemada están evaluados en cerca de 200 millones de pesos. Ante esa situación, el señor Fabio Orozco, propietario de la empresa Ford Construcciones, asegura que tiene plenamente identificados a los responsables de este hecho. Esas amenazas surtieron efectos y el miércoles en horas de la noche, aproximadamente a las 11 de la noche, hubo un acto terrorista donde se nos quemó una retroexcavadora evaluada más o menos en 200 millones de pesos. Y instauramos las denuncias respectivas por terrorismo, por amenazas, por concierto para delinquir y otros delitos. Las denuncias fueron realizadas ante las autoridades respectivas para sentar un precedente y evitar que esas situaciones se sigan registrando.